Buenas tardes, amigos del canal. ¿Qué tal estamos? Bueno, antes de nada, como es el primer directo del año, felicitaros a todos. Aunque sé que he sido muy pesado en los vídeos, pero bueno, qué menos, ¿no? Tenemos ya con nosotros aquí a Francisco Rodríguez. Bueno, nos va a llamar por no va, bueno, le voy a llamar por teléfono ahora. No puede subir físicamente, pero bueno, lo importante es el contenido, como ya sabéis. Y bueno, tenemos muchas cositas. Carlota Prado, tema Operación de Luz. Bueno, Jorge Javier Vázquez, salta la noticia de que están haciéndole un acomodo para sacarlo de ahí, los nuevos directivos que van a entrar. Y bueno, son muchísimas malas noticias, ¿no? El tema Antonio David Flores, Olga, a ver si sabe algo. A ver si sabe algo del tema. Carlota Prado, Operación de Luz. Estamos muy atasados en ese tema, pero no por nada, sino porque no se informa. No hay nadie que informe sobre este tema. Y él es uno de los pocos que tiene información bastante veraz sobre el tema, con lo cual es muy del gusto nuestro poder tenerlo y poder hablar con él, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque tengo aquí hasta hoja y media. Bueno, tema Telecinco y tema 2023, a ver cómo ve el año y demás. En fin, muchas, muchas cositas, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Pasa a saludaros. Eva dice, qué gusto tenerte, Francisco, espero que estés mejor. Lizardo te saluda. María José Solís, ¿qué tal? Chelo, a todos los que están entrando en el chat, buenas noches. Que hay mucho para saludar. Feliz año a todos. Hola, María José Solís, buenas tardes a todos. Dice Marisa Orellana, nuestra moderadora Isa, que está por aquí también. Hola, bienvenido. María José también, otra moderadora. María Ángeles, buenas tardes a todos y todas. Sandra Torres está más para arriba. Araceli Mercedes, Tess, Altair. Marisol, y bueno, si me deja alguno, perdonarme, pero vamos a empezar ya, ¿vale? Si nos importa, bueno, la noticia del día, bueno, yo creo, ¿no? Además, han dado ya en libertad digital, muchos medios llamados importantes o llamados serios y formales, y yo creo que sí, yo creo que se puede materializar, porque estamos hablando que 2 millones de euros que cobraría Jorge Javier Vázquez, que digamos que sería la cara visible que se quieren quitar, la principal. Yo creo que ahora Francisco nos lo explicará mejor, no he hablado con él todavía del tema, pero vamos, yo creo que eso se hace con 2 millones de espectadores en un programa de un viernes, un sábado, un jueves, un lunes, de entre semana, en un prime time me refiero, ¿no? En un prime time con 2 millones de espectadores, 1,5 millones, o en un par de noches lo tienen, con lo cual es cuestión de cuadrar un poquito el tema. Se hará una excepción, me imagino, ¿no? Para que todo esto cuadre, me imagino que se hará una excepción. Y dirá, mira, pero es que nos lo queremos quitar. Si queremos una remodelación, nos lo tenemos que quitar, ¿no? ¿Esto qué ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, que le están tocando miembros de la última vez, creo. Creo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Al menos yo no he visto a nadie. Sí, creo que esto es de lo que tienen pendiente. Y ahora os han notificado, ¿vale? Bueno, llamamos a Francisco, que está ahí ya pendiente nuestra, llamamos a Francisco. Te manda abrazos, Lizardo, Francisco. Marisol dice, hola Francisco, feliz año. Feliz año, Enrique, para ti y para toda tu familia y también para, bueno, para la familia virtual esa que vas creando y que cada día crece y crece y cada día es mayor. Un abrazo para todos y os deseo lo mejor. Feliz año, igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que he empezado el año, yo creo que no podía empezar mejor, ¿no? Porque, a ver, todo el trabajo este que se ha estado haciendo durante tanto tiempo, Sí. parece que al final ya estamos más cerca de ver los resultados, ¿no? Sí. Y creo que es una fantástica manera, ¿no? La noticia que hoy confirma el Confidencial, no solo porque lo diga un periódico de esas características, ¿no? Que no se suele pillar los dedos con informaciones de tanta relevancia, sino Exacto. porque además como te escribía esta mañana, coincide bastante esa información del Confidencial con la que yo venía recibiendo los últimos días y fundamentalmente la que pudimos obtener a raíz de la cena de despedida de Paolo Basile, ¿no? Que ahí ya se desataron todos los rumores y todos van en la misma dirección, pero bueno, con alguna puntualización
que a lo largo del rato que estamos charlando, pues podremos ir viendo, ¿no? Porque creo que es mejor que la gente tenga toda la información que no solo una parte, ¿no? Y la podemos ir desbrozando poco a poco, Enrique, si te parece. Sí, bueno, el primer aviso de que iban a cambiar cosas fue que Paolo Basile, pues al final, después de 20, 22, 20 y tantos años, bueno, de alguna manera llegasen a un acuerdo con él de quitarlo de en medio para poder hacer televisión de otra manera. Se le agradece desde Mediaset todo lo que ha hecho, todo lo que ha innovado en los últimos 20 y tantos años, pero es cierto que como que se había obcecado demasiado en con la fábrica. Primero con la fábrica de la tele, también quizás porque me lo habrías contado tú en algún directo, que tiene acciones de ello y es como que quiere que vaya bien sí o sí, ¿no? No sé si eso es así. Y claro, entre una cosa y la otra, el hecho, ya la pista de que ya no iba a estar, era importante para saber que podían cambiar cosas en Telecinco ya de forma real. Sí, bueno, pues si hacemos un repaso cronológico, te digo porque también se han contado muchas cosas que no son exactas, ¿no? Que no son ciertas, ¿no? Realmente en la Junta de Accionistas en la que yo tuve oportunidad de estar, uh-huh. Se informó de que se le había renovado al consejero delegado por un periodo de 3 años. Esto sucedía en octubre del año pasado. Uh-huh. Perdón, en julio del año pasado. Pero bueno, esta renovación en su momento fue real o fue una fake news? No, yo creo que fue real. Absolutamente real, porque se informó allí a los accionistas de esa circunstancia. Sí, lo único que pasa es que, claro, con los acontecimientos posteriores, pues vieron que habían metido la pata. Claro, lo que pasa es que cuando luego Basile dice, en el mes de noviembre, cuando salta la noticia de su cese, que es un cese, no es una dimisión, es decir, la diferencia entre cese y dimisión es que la dimisión es voluntaria, la decide uno mismo, uh-huh. y el cese te lo imponen, que te despiden, los que te pagan, ¿no? En este caso, la familia de Berlusconi. Realmente, cuando se dice, cuando en noviembre se anuncia su cese, su despido, lo que se dice es que él ya llevaba tiempo pidiéndolo y demás. Pero bueno, esto es evidente que no es así. Claro, claro. Eso es para quedar bien, para decir no lo hemos echado, se va él. Pero realmente lo habían forzado a que se fuera. Claro, claro. Es que es evidente que es así, ¿no? Es evidente, ¿no? Incluso, fíjate, hay otro detalle también menor, que explica hasta qué punto en Mediaset Italia tenían prisas de quitárselo de encima. Uh-huh. Cuando inicialmente, en el mes de noviembre, se informa del cese de Paolo Basile, se dice que va a permanecer hasta el mes de marzo de 2023, porque entienden que esa es la manera de que él pueda presentar las cuentas anuales del ejercicio de 2022, el del año pasado, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo en ese mismo momento recuerdo perfectamente que os dije, no se va en marzo, se va a finales de diciembre. Ah, sí. Y efectivamente tal cosa ha sucedido, lo cual indica que por parte, digamos, del capital, para entendernos, de la familia Berlusconi, uh-huh. había un interés muy grande en acabar cuanto antes con esta auténtica tortura para ellos, porque el año 2022 ha sido un año tortuoso para Mediaset. Históricamente, el peor año... La guinda de la tortura, Enrique, la han puesto las audiencias de las campanadas. Es decir, han conseguido el dato más bajo de toda su historia. Pero vamos, qué cantidad, qué diferencia entre la segunda opción, que es Televisión Española, y Telecinco, que estaba casi igualando a la sexta. Pero fíjate, Enrique, es que sumando las dos cadenas principales, o sea, tú fíjate lo terrible de lo que han estado haciendo este equipo directivo en Telecinco y lo fantástica de la respuesta de la audiencia, todo hay que decirlo, uh-huh. que sumando las dos cadenas de Mediaset, es decir, Telecinco y 4, no han llegado a 1 millón de espectadores. Sí, ha sido lamentable. Estamos hablando de un momento en el que había frente al televisor en torno a 37 millones de personas. Sí, estamos hablando que no era precisamente un momento en el cual no hubiera espectadores, o sea, que espectadores había para repartirse la tarta y se ha repartido de la manera que la gente ha creído conveniente. Claro, y bueno, yo incluí las campanadas de Telecinco, ¿no? Se está criticando mucho a las de Antena 3 por la aparición de Cristina Pedroche, más que por la aparición,
por la manera en la que apareció, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que ya Risto Mejide se anticipó, digamos, al conocimiento de las audiencias. Yo creo que ya preveía el desastre, la hecatombe. Totalmente. Porque no tiene precedentes unas campanadas con el 4,7 en una cadena nacional, sí, sí, que ha sido líder hasta hace 4 días. Bueno, para mí, yo no sé lo que vas a decir tú, pero para mí fue desafortunado el comentario. Es cierto que lleva razón lo que dice, pero el hacer público ese comentario no me ha gustado. Es decir, vino a decir El comentario directamente es vomitivo. Hombre. Vomitivo. Mucho más en la boca de una persona. Claro, él dice, bueno, para atraer a la audiencia van a anunciar un embarazo y Ana Obregón va a llorar por la muerte de su hijo. Mira, claro, si nos oye Risto Mejide o alguien se lo pasa, mucho más lamentable que eso. Por otra parte, no tiene nada de lamentable, es una cosa bien bonita anunciar el embarazo, anunciar que va a venir al mundo la criatura. También es muy bonito recordar a los que se han ido, mucho más si se han ido en las circunstancias en las que se fue el hijo de Ana Obregón. Pero que no se le olvide a nadie, uh-huh, que estaba pronunciando esas palabras tan desafortunadas, está cobrando, y un buen sueldo además, uh-huh, de una productora a la que se investiga desde hace años por hacer audiencias nada menos que vulnerando el derecho a la intimidad de las personas, uh-huh, acudiendo a prácticas ilegales. Sí, que luego él es el típico que se da golpes en el pecho de que es súper perfeccionista en su vida para todo y de que es muy moralista, pero realmente está ahí a golpe de talonario con una productora y con una cadena, como tú bien dices, ¿no? Que deja mucho que desear. Eso sí que es horrible. Mm. Cobrar de alguien que para hacer audiencia, para hacer negocio, a incurrir en unas prácticas que ya todos conocemos. Eso sí que es horrible. Eso sí que debería darle vergüenza a Risto Mejide y no el vestido sea más o menos afortunado de Cristina Pedroche o las lágrimas de Ana Obregón recordando a su hijo. Tiene mucho que aprender Risto Mejide todavía. Sí, mira que él de marketing, Francisco, mira que él de marketing es lo suyo, pero realmente lo que tendría que haber hecho sabiendo lo que él bueno, creía yo, que bueno, podía... Yo que... Yo que conozco la trayectoria de Risto Mejide, que conozco también una parte de su vida profesional, este hombre agarró un tren que pasaba por ahí, un buen tren, que es el de Operación Triunfo, uh-huh, agarró un buen papel, no, que es de meterse con los concursantes, sí, con chavales de 20 años, llamándoles de todo. Sí, hizo un show de aquello y se colocó bien. Y por cierto, ya entonces haciendo comentarios muy desafortunados, sí, sí, sobre la forma en la que vestíamos a las concursantes de Operación Triunfo. Sí. Pero esta persona realmente en el mundo profesional no ha sido nadie. Quiero decir, él era comercial en una agencia de publicidad muy chiquitita de Barcelona, uh-huh, y realmente profesionalmente, digamos, hasta que apareció el tren de Operación Triunfo y de Yes Music, es una persona que ha sido irrelevante en su trayectoria profesional. Es decir, yo no le concedo eso que es tan común a la hora de hablar de él, de su capacidad, su inteligencia, su preparación y todo esto, porque realmente a mí me parece un tipo bastante relevante, sin perjuicio de que tenga rapidez, habilidad. Sí, sí, eso es indudable. Todas esas cosas que hoy se necesitan para estar delante de una cámara, ¿no? Pero no me parece a mí que sea para presumir, y desde luego sus comentarios en la noche dramática de Telecinco me parecen realmente, bueno, muy desafortunado. Desafortunado, ¿no? Y yo creo que la estrategia, si ellos veían que esa estrategia, según Risto, era así, yo hubiera propuesto que hubiera llevado a su mujer, a Laura Scanes, que hubiera dado la jugada con él, que yo creo que a lo mejor así hubieran atraído más a la audiencia. Yo sinceramente te digo, Enrique, yo creo que hubieran puesto a quien hubieran puesto. El problema es que la gente, sí, no, la gente claro, les ha ido dejando de ver. Está porque claro, cada vez más personas se convencen de que ese modelo de televisión, ese modelo de contenidos, lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo, ¿no? Yo uh-huh, siempre me refiero a un estudio que se hizo en una universidad americana hace ya 4 o 5 años sobre los efectos entre la juventud de la televisión de Berlusconi en Italia, ¿no? Cuando en España se empieza a estudiar lo que hemos vivido estos últimos 8, 9, 10 años con Telecinco, con Mediaset,
vamos a ser todavía mucho más conscientes, ¿no? Y realmente lo que ha pasado ayer, que es muy dramático, es muy duro, uh-huh. que no llegues ni a 1 millón de personas en 2 cadenas generalistas tan importantes como Telecinco y 4, ya lo vimos también el año pasado, porque con Paz Padilla, si recordáis, hicieron más, hicieron un 7, algo, pero también fue una audiencia muy escasa, sí, sí, ¿no? Pues ya veíamos la tendencia que estábamos viendo en el último año, ¿no? De que empezaban a bajar, claro, en todos los programas en general, y que se han ido cargando programas tan, tan prestigiosos como Got Talent, incluso, que no tiene nada que ver con la fábrica de la tele, pero que, oye, es algo como que la gente ha querido ir castigando a la Telecinco. Yo ya no quiero verlo, yo ya todo lo que salga ahí. Y por eso quería preguntarte, no solo por el futuro de Telecinco sin Pablo Basile, sino también como programas, por ejemplo, como el de Paz Padilla, si tienes información, y si crees que el tema este de la media naranja puede funcionar con ella, o crees que la gente va a seguir castigando, o por el hecho de ser Paz Padilla, un poco la gente va a decir, no, a Paz Padilla la vemos para que Telecinco se den cuenta que a ella sí la queremos, y a lo que no queremos son a los otros, no a los de Sálvame. Yo creo que lo tienen muy mal, ¿eh? Yo creo que lo tienen muy mal. Lo estamos viendo con los últimos estrenos, con el programa de Cristian Gálvez, con el programa de Jon Aramendi, con las campanadas. Yo creo que lo tienen mal. Es decir, Paz Padilla ya me consta, ya ha grabado el primer programa piloto, y es un programa de estilo del que presentó hace 30 años Jesús Puente, su media naranja. Uh-huh. Y bueno, más parecidos, si me apuras, al diario de Patricia, lo que hacía Antena 3, ¿no? Sí. Pero yo tengo la sensación de que recuperar la audiencia, no te digo ya en los términos de hace 3 años o 4, sino recuperar una audiencia mínimamente sostenible, uh-huh, les va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los últimos estrenos están siendo un fracaso estrepitoso. Bueno, yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que eso es una cancelación. Lo que van a hacer con Relación en Cadena, de emitirlo doble, es para quitarse todos los episodios, todos los programas, y no tener que decir lo cancelamos, sino una cancelación encubierta de quitárselo del medio lo antes posible y no emitirlo más. Evidentemente tendrán grabado 30 o 40 tarde. Y ahora que lo van a echar a partir de hoy, lo emitían a las 8 y a las 10, doble programa de este lunes al próximo viernes, me imagino que van a acabar con todo para quitarlo, ¿no? Y alargarán el Sálvame, ¿no? ¿O cómo lo ves? Podrían pasarlo a 4 también, que es otra alternativa. Sí, eso lo he dicho yo ya, que lo pueden pasar a 4, pero yo me imagino que con los episodios que han echado desde diciembre y ahora que van a echar, al menos en Reacción en Cadena, que lo están emitiendo doble, yo creo que no habrán grabado más de 30 o 40 tarde. Ya luego yo creo que tienen más porque llevan grabando desde agosto. Yo creo que tienen más, pero bueno, en todo caso lo que tú has dicho, a las 4. Rosa, gracias. Es evidente que se lo van a quitar de encima, eso es evidente. Uh-huh. Bien sea cambiándolo a 4, llevándolo a Mitele Plus, que ahora están intentando reforzar los contenidos de Mitele Plus, pues llevándolo a la mañana, los fines de semana, en fin, tienen ahí varias alternativas. Sí, tienen, ¿no? Alternativa. Ante lo que estamos es ante un ajuste total de la programación de Telecinco en los próximos meses. Ya la desesperación llega al extremo de que por primera vez van a anticipar el estreno de Supervivientes, es decir, lo van a hacer a final de enero en lugar de como era habitual en el mes de abril. Pero perdona, entonces ¿van a coincidir Pesadilla en el Paraíso 2 y Supervivientes? Sí, lo que no sé es cuánto tiempo, porque yo me imagino que Pesadilla en el Paraíso será otra pesadilla para Telecinco. No, totalmente. Si no ha funcionado la primera, la segunda menos. Y menos con los nombres que estamos viendo. Claro, lo que pasa es que como ellos de alguna manera necesitan un reality tipo directo, uh-huh, y como siguen sin tener el apoyo de los anunciantes para reponer como querían Gran Hermano, o sea, ellos lo que querían... Lo que querían hacer era empezar Gran Hermano VIP ahora en enero, uh-huh, y en abril empezar Supervivientes. Lo que pasa es que se les ha caído otra vez porque los anunciantes siguen insistiendo en que mientras el asunto de Carlota no se resuelva, ese, claro, es un asunto que ellos no van a financiar, que ellos no van a apoyar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que vamos a asistir a cambios muy notables, que en algunos casos van a ser más complicados, como el tema de Sálvame, porque es un programa muy barato de producción, porque son muchas horas,
porque hay una mecánica ya, hay un público, ese millón, 1.100.000 espectadores que a pesar de todo siguen viéndolo. Bueno, esos van a querer seguir teniendo sangre, sangre y más sangre. Y bueno, yo tengo mucha confianza, la verdad, en el nuevo equipo directivo, sobre todo en Borja Prado, un poquito menos en el consejero delegado italiano, en Alessandro, que es una persona que maneja los mismos modelos que Basile. Pero sí que creo que estamos ya en el principio del fin. Creo que estamos en el principio del fin a este modelo de televisión. O sea, que eres positivo a la hora de que entre los nuevos directivos para poder hacer un cambio real, ¿no? Mucho, 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 mucho. Yo, mira, hoy veía un minuto antes de entrar contigo, veía el espectáculo dantesco este de Joaquín, el de Carabanchel, haciendo predicciones para el año 2023, para los colaboradores de Sálvame. Bueno, yo la predicción, vamos, estoy seguro que la acierto. Los colaboradores de Sálvame van a pasar del boato de las cámaras a las páginas de sucesos y se van a convertir en zombies, es como una especie de manifestación de zombies, ¿no? Es decir, porque esta gente va a tener muy difícil engancharse a otro programa de televisión después de lo que ha pasado. Totalmente. O sea, credibilidad no tienen ninguna, el poco prestigio que podían tener alguno de ellos, incluso de Unicor también, llámese Isabel Rábago, hay unos cuantos ahí, Saúl Ortiz, que han estado defendiendo una causa sin objetividad ninguna. Yo creo que muchos van a quedar marcados, ya no solo de la fábrica de la tele, sino también algunos de fuera. Y que bueno, a la postre, luego, si se quedan sin trabajo, ojito, a ver qué van a hacer toda esta gente, como el equipo directivo nuevo, decide hacer algo distinto a lo de Sálvame y le funcione, y esta gente no van a encontrar ningún cobijo en ningún sitio. Ya te digo yo. Por cierto, Enrique, para que no se me olvide, recuérdame que al final os cuente una anécdota que he vivido hace unos días respecto de Joaquín, el invidente de Carabanchel, porque os vais a reír un rato bastante largo. Ah, y retomando lo que estábamos hablando. Vale, a los profanos, Joaquín es el maestro Joao, ¿verdad? Sí, bueno, yo esas palabras no las pronuncio porque llamarle maestro. Ya, pero maestro. Hay gente que dice Joaquín, pero Joaquín, ¿será Joaquín Prat? ¿A quién se refiere? Yo, por si acaso, lo explico, lo aclaro. No, es que se llama Joaquín. Si de maestro tiene poco, eso yo, coincidimos. Yo le llamo Joaquín el de Carabanchel, que es donde vive en un barrio de Madrid, que es el barrio de Carabanchel, y yo le llamo Joaquín de Carabanchel, para llamarle vidente. Y maestro a este personaje me parece un exceso de lenguaje. Yo intento en la medida de lo posible ser lo más preciso con el lenguaje, pero bueno, luego os cuento una anécdota que he vivido. Vale, anotado. Os vais a reír un rato largo, ¿no? Y retomando lo que estábamos hablando, y en este contexto, en el contexto de lo que le espera a Telecinco, bien, te pasé este mediodía la información del Confidencial en la que que por otra parte coincide bastante con los datos que yo tengo, en la que se dice ya que están buscando la manera de acabar el contrato con Jorge Javier Vázquez. Exacto. Esa es la noticia del día. Pero, Francisco, lo estaba comentando yo justo antes de que tú entraras, y creo que estabas en el chat, me habrías escuchado. 2 millones de euros, aunque nos parezca rocambolesco, en términos televisivos, eso en una noche de 1.5 millones, 2 millones de espectadores en prime time, con esos 2 millones se hacen. Es verdad que es una inversión que, para tener que quitarlo tienes que gastar esos 2 millones, pero yo creo que sí, por lo menos la cabeza visible de Jorge Javier, que es la más compleja, creo que sí, ¿no? No lo veo descabellado. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que no va a ser tan pronto como creen los de Confidencial. Ya. Por una razón, porque, lo que tomaran una decisión súper drástica. Drástica, claro, a no ser que lo quieran hacer drástico. Tú a lo que te refieres que a lo mejor lo van a hacer más progresivo, ¿no? Sí, es que, según la información que yo tengo, ya están grabados los promocionales de Supervivientes, están a punto de ser emitidos y aparece Jorge Javier como presentador del programa, como presentador del concurso. Entonces, si como yo pienso, Supervivientes va a empezar a final del mes de enero y ya sabemos que es un concurso que termina durando tres meses y medio, incluso cuatro, será difícil que Jorge desaparezca de Telecinco hasta el verano. Será muy difícil.
Claro, eso es lo que yo le había dicho a la gente. Digo, hombre, es que ya está, ya le han dicho que lo va a presentar él. Entonces, claro, si... No, y han grabado el promocional, ¿eh? Claro, Enrique, claro. Han grabado el promocional. Ese es el tema. Lo han grabado hace muy pocos días. Uh-huh. Exactamente, me parece que fue la semana del día 20 al 24. Está él como presentador. Claro, que eso, formato, se traduce que puede. Medio año no se lo quita nadie, entre pitos y flauta. Por eso digo que a lo mejor se ahorran también la indemnización, porque el contrato de Jorge acaba en septiembre de este año. Claro. Es un contrato que hizo deprisa y corriendo Paolo Basile para agradecer no sé qué servicios. Bueno, supongo que el liderazgo de estos últimos 12 o 13 años, ¿no? Uh-huh. Y el confidencial habla, lo presenta como algo más inmediato. La información que publica hoy el confidencial lo que dice es que estarían ya negociando, buscando la forma de quitárselo de encima antes, incluso de la campaña electoral del mes de mayo, ¿no? Claro. Porque sí que es verdad que en la parte de informativos y editorial y de contenidos informativos, Borja Prado va a cambiarlo todo radicalmente, ¿no? En esa parte, y esa parte yo creo que sí que la vamos a ver muy pronto. Pero todo lo que afecta al tema de entretenimiento, a mí me parece que las cosas van a ir más despacio, con lo cual probablemente sigamos viendo a Jorge hasta el verano de este año, el verano de 2023. Uh-huh. Yo creo que vamos a dejar de verle mucho ya en Sálvame, me da la sensación. Uh-huh. que ya el territorio Sálvame no lo va a ocupar, pero claro, lo estaremos viendo en las galas de Supervivientes y en los programas relacionados con Supervivientes, por supuesto. Sí, no, desde luego en Sálvame lo estamos viendo muy poco. Ya no solo ahora que se ha cogido vacaciones, sino que lo estamos viendo muy poco, que es raro el día que encadena dos o tres tardes seguidas, pero bueno. Sí, y la sensación que tengo es que en Sálvame, bueno, por circunstancias internas, y aunque para mí es una de las personas, digamos, que más pueden tirar del formato en estos últimos momentos, me da la sensación de que él ya sabe que ahí, bueno, tiene poco juego ya que dar o poco que hacer. Y, por otra parte, no hay que olvidar que a partir del día de hoy, 2 de enero, Borja Prado ya se ha hecho con los mandos de todo el equipo, con lo cual, bueno la baza con la que juega ahora Javier es que, misteriosamente, vamos a imaginar que tuviera buenísimas audiencias, ¿no? Que incluso mejorara las audiencias de los dos últimos años, que ya es complicado porque la tendencia es a la baja. Pero en un hipotético caso, te pregunto, que fueran las audiencias mejor de lo esperado, es complicado de cara al público no renovarle, ¿no? O despedirle, llámelo como quiera, si saliera dos meses antes o tres. Yo... Sinceramente, yo el calendario que tengo en la cabeza es que él va a estar en febrero, marzo y abril y probablemente parte de mayo centrado en Supervivientes. Sí. Que le vamos a ver muy poco en Sálvame. Yo creo que Sálvame todavía va a tener durante un tiempo recorrido porque van a tardar en encontrar un formato. Claro, tienen que pensarlo muy bien porque, claro, sustituir 3, 4, 5 horas que tenían... Y todo lo que prueban falla, evidentemente. No, y sobre todo sustituirlo con esos costes, ¿sabes? Claro, porque sí. Aunque es verdad que Mediaset Italia ha puesto a disposición del nuevo presidente nada menos que 100 millones de euros para darle el vuelco a toda la programación. Ese es el tema. Y parece ser, por lo que me dicen a mí, que esos 100 millones se van a invertir todos en el ejercicio 2023, lo cual quiere decir que va a haber renovación de decorados, de presentadores, de colaboradores, redacciones, en fin, que se le va a dar una vuelta grande a la Telecinco tal y como la conocemos hoy, ¿no? Uh-huh. Pero aún siendo así, yo sigo pensando que la sustitución de Sálvame va a llevar un tiempo. No, esa es la más compleja, desde luego la más compleja. Claro, y que además probablemente sea... gradual, quiero decir, o sea, lo que intentaba hacer Basile, ¿no? Que es ir quitando un poquito de tiempo, yo tengo la sensación de que es la manera en la que lo van a hacer, es decir, ir quitando un poquito de tiempo, pasando contenidos provisionalmente a Mitele Plus, que es lo que están haciendo ya desde hace unas semanas, y simultáneamente buscando formatos, buscando contenidos
que puedan hacer tirar de la audiencia. Fíjate que a pesar del desastre de Sálvame, uh-huh, que ha sido muy, muy potente en los últimos 12, 13, 14 meses, bueno, fundamentalmente a raíz del documental de Rocío Carrasco, ¿no? Pero fíjate, prácticamente todos los meses han conseguido ser líderes de la tarde. Prácticamente todos los meses. Excepto el mes de diciembre, que se han quedado muy cerquita de serlo. El resto de los meses en los que Telecinco no ha liderado el ranking de cadenas, uh-huh, sin embargo, en la tarde han estado liderando, aunque sea por poco, pero han estado liderando, ¿no? Claro. Lo cual da muestras de la fortaleza de ese formato a pesar de todo. Quiero decir que por mucho que lo critiquemos, y yo desde luego soy de los que más tiempo y más duramente ha criticado ese formato, pero lo cierto es que tiene una resiliencia más que notable, ¿no? Porque todavía sigue habiendo en torno a 1 millón de personas, bueno, que siguen el formato, que les gusta ese contenido, que les entretiene y que están ahí todas las tardes, con lo cual, pues poco. Bueno, le ha venido bien la coincidencia con 25 palabras al programa de Sonsoles, que sí que es verdad que está repuntando un poquito, que está llegando muchas tardes al 13 y pico, 1.200.000 y pico de espectadores. Le ha venido bien. Bueno, Sonsoles se está consolidando, en contra de lo que yo pensaba. Sí. Realmente yo pensaba que ese formato a esa hora y en esa cadena iba a tener muchas más dificultades. Bueno, lo cierto es que se está consolidando con una audiencia de 1.200.000 espectadores de media, con un ser entre el 12 y el 14. Y bueno, la verdad es que me alegro por alguna de las personas que participaron en el programa. Me alegro. No tenía yo mucha confianza en el formato, siendo honesto. Sí, no, yo en un principio digo, a ver, la cuestión es que no tuvieran muy malas audiencias en el primer mes, que digamos que es el más costoso, que no tuvieran un 8, un 9, un 7, como estamos viendo con estos programas de reacción en cadena y demás. Digo, pero hombre, si están en el 11 al principio y tal, bueno, pueden consolidarse, pueden ver los errores, pueden alargar un poco media horita más si lo creen conveniente para que no haya tantos temas en tan poco tiempo, tantas secciones, mejor dicho, en tan poco tiempo. Pero bueno, sí. Se están acoplando bien y yo creo que mientras que siga 25 palabras, desde luego en ese horario, van a seguir dándole alas a Sonsoles y yo creo que la gente va a ir conociéndolo, se va a ir acomodando a ese tipo de cotilleo ahí, que se trata de otra manera, que mientras que uno le están dando las palmaditas casi a Carlos el Yoya, ¿no? Como prácticamente estábamos viendo un poco más y casi estaban facilitando información, a todo lo contrario que se estaba haciendo en Antena 3, ¿no? Ha tenido suerte Sonsoles, ¿eh? Porque por una parte, yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de meter esos dos concursos a partir de las 7 y de quitar, como se ha visto, Sálvame tiene mucho más gancho, tiene uh-huh. mucha más fuerza que los concursos, bueno, que todo lo que se ha estrenado, ¿eh? Porque llevan todo, un año, acuérdate, empezaron con Alta Tensión, El Precio Justo, sí. Café con Aroma de Mujer, sí. Bueno, han intentado de todo, ¿no? Lo cierto es que la idea de terminar Sálvame a las 7 y ha venido muy bien a Sonsoles uh-huh. y luego además también porque ha permitido que parte de ese público que está en Telecinco de 7 a 8 claro, que le gusta el cotilleo, pero, se pase a Sonsoles de nada más terminar, claro. Claro, se pasa a Sonsoles y luego encima ha enganchado con Pasapalabra, que ha registrado los mejores datos de toda la historia. Yo creo que ha sido un efecto rebote total. Claro, es que y yo creo que como 25 palabras, yo creo que Reacción en Cadena lo quitarán ya mismo y 25 palabras intentarán que más o menos no está tan mal, pero bueno, intentarán dejarlo en el horario de Pasapalabra y ahí es ya donde se van a cargar Cristian Gálvez con 25 palabras, como lo hagan coincidir con Pasapalabra, porque ahí no tienen nada que hacer. Sintiéndolo mucho. Lo que pasa es que el programa de 25 palabras de Cristian Gálvez es un programa de costo medio-alto, medio-alto. Quiero decir que... Por el tema de los premios, ¿no? Te refieres, ¿no? Sí. Y si lo comparas, sobre todo, si lo comparas con el coste medio horario de Sálvame... Claro. El programa hombre, este claro. es un programa caro. Y, hombre, me parece que el récord de 25 palabras es el 8,6. Claro, es que muy poco. Esta gente, la gente del Sálvame con el Sandía, bueno el estreno recuerdo que fue 11,5, pero estamos hablando del estreno. Al día siguiente creo que era un 10,5 o 10,2. Tuvieron un inicio un poco regular. Fue cuando hicieron aquello en verano, acuérdate de ir a las playas y todo eso. Y tuvieron un inicio, pero luego en cambio ha habido una temporada entre octubre y noviembre sí. en que estaban por encima del 10 casi siempre. Entonces,
Realmente el negocio que han hecho es un negocio espantoso, porque han cambiado en cuota de pantalla, han perdido, y en costes de producción han perdido también. También, y ya luego 200, 300 mil espectadores que te vas comiendo todas las tardes, pues eso al final se traduce en que los anunciantes pues no te vayan a pagar lo mismo. Evidentemente, no es lo mismo que te vean 1.100.000 en el Sálvame este Sandía muchas veces, que llegaba al 1.100.000, que es el menos visto, a lo que estamos hablando ahora, ¿no? De 800.000, 900.000 espectadores el día que más, 750.000, o sea, bajísimo. Ya sea... Ahora, fíjate, publicitariamente han mantenido buen pulso, ¿eh? También, hombre, también es verdad que hemos estado en una campaña de Navidad, hay que ver ahora en el mes de enero, que es un mes muy complicado, claro, publicitariamente, pero han mantenido el pulso y donde más se ha notado, se ha notado el alejamiento de los anunciantes. Bueno, han mantenido el pulso, yo te cuento por qué. Porque han compensado a los anunciantes que se anunciaban por la tarde, les han compensado con anuncios gratuitos en las demás cadenas del grupo. Pero, pero fuera de eso, la verdad es que publicitariamente, bueno, han mantenido un cierto nivel, ¿no? Donde más se nota el alejamiento de los anunciantes es en lo que se llama el product placement, que es los emplazamientos publicitarios. Es decir, la publicidad que se hace dentro del programa. Es otra forma también de hacer dinero mientras que se está produciendo el programa. Ahí han tenido una caída en Sálvame notabilísima. O sea, ahí los anunciantes han renunciado de una manera casi masiva. Todavía tienen alguno del colchón, tienen galería del coleccionista, unas cremas de estas de no sé qué y tal. Bueno, alguna cosa tienen, pero realmente, si echamos la mirada atrás hace 2 años, el product placement en Sálvame prácticamente a diario tenían 2 o 3 emplazamientos dentro del programa. Y ahora hay semanas que tienen cero. Hay semanas que tienen cero. Entonces, bueno, por ahí, digamos, han salvado el ejercicio, como ya os dije hace un par de meses. Este año van a presentar unos resultados muy parecidos, sorprendentemente muy parecidos a los del año pasado. Por tema de recorte, más que nada, para recordarle a la gente que ha sido más por tema de recorte que no por beneficio propio. Efectivamente. Han hecho recortes de gastos de una manera muy importante. Y bueno, y han mantenido unos niveles de facturación publicitario bastante aceptables, para lo cual se han servido de las cadenas, del resto de las otras 6 cadenas del grupo, para poder compensar a los anunciantes por la caída de audiencia en Telecinco, ¿no? Pero han salvado el año. Van a estar en torno a 200 millones de euros de beneficios, que es una cifra importante para un año tan malo como el que han tenido. Y bueno, sobre el tema de la operación de luz, ¿tienes alguna información nueva? ¿Se ha personado alguien más? Creo que eran 39, puede ser, o ha cambiado la cifra. No, estamos ya en 42. 42. Estamos ya en 42. Bueno, sobre eso yo os quiero decir, porque me ha llegado algún vídeo, bueno, no vídeo, un clip de estos de YouTube, donde se comentaba la posibilidad de que este mismo mes ya se celebrara el juicio. Claro, yo me he echado las manos a la cabeza, digo, pero ¿cómo se puede decir que este mismo mes de enero se va a celebrar el juicio de la operación de Lux si todavía no ha terminado la instrucción? O sea, es que es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, para que lo sepáis, estos días son inhábiles en términos tribunales. Claro. Hasta el día sí, 9. Como agosto, esto es como agosto, hasta el día 9, 9, exacto. 10 más o menos, nada. Exacto. Entonces, bueno, vamos a... Bueno, hay tribunales, juzgados de guardia, los juzgados de violencia contra la mujer, que esos están permanentemente a disposición de los... Sí, público, pero que son para lo que son, nada más, que no son para Telecinco. Pero vamos, lo que es la actividad judicial normal está paralizada hasta el día 9, con lo cual, en los próximos 20, 25 días, deberemos saber 2 cosas ya muy importantes. Pongámonos entre el 15 de enero y el 30 de enero, ¿no? Sí. Sabremos, en primer lugar, si la investigación judicial se prorroga otros 6 meses más. Exacto. No para la sentencia ni nada, ni el juicio ni nada. No, sino para ver si se prorroga o si se cierra ya. Estamos hablando de la investigación judicial. Para la gente que conoce más la terminología jurídica, estamos en diligencias previas
en un juzgado de instrucción de Madrid, el número 4. Ahí es donde está todo el sumario de la operación del Mushi. ¿La fábrica de la tele podría ser de alguna manera inhabilitada si perdieran dentro de medio año, un año, cuando sea? ¿Podría acabar inhabilitada o no hay ningún organismo que pueda inhabilitar? ¿No existe la inhabilitación de los programas, emitan lo que emitan, aunque me cometan? O sea, simplemente son temas civiles de pagar, pagar y pagar, y no hay ninguna manera de inhabilitar un programa que, hombre, se ve que ha sido delictivo. Bueno, la única manera sería tomar medidas cautelares frente a ese programa. Bueno, acordaros, Diego Arrabal anunció a bombo y platillo hace tiempo que se iba a suspender la emisión del documental de Rocío Carrasco porque lo iban a determinar en sede judicial. Bueno, tal cosa nunca sucedió, pero me refiero, sería la única fórmula que desde alguna instancia particular o no particular o algún organismo de la administración instara la solicitud de medida cautelar respecto de un programa o respecto de unos contenidos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que contar con eso es echar una carta a los Reyes Magos, ¿no? Quiero decir que no hay posibilidad real de que eso suceda, pero lo que sí que va a suceder en los próximos, repito, 15, 20, 25 días como mucho, es que vamos a conocer finalmente si la investigación judicial que está residenciada en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, en la Plaza de Castilla, continúa otros 6 meses o se cierra ya la instrucción, el procedimiento, lo que se llama las diligencias previas. Si se prorroga los 6 meses, pues nada, nos iríamos al mes de junio y continuarían todas las diligencias que se han ordenado por parte del juzgado. Si se cierra el procedimiento en instrucción, pasaríamos a la siguiente fase, es en la que las partes hacen sus escritos de acusación. ¿Qué importancia tiene ese momento? Bueno, tiene la importancia de que ya sabríamos de qué tipo de delito se les va a acusar, cuál sería el reproche penal que esos delitos tendrían y qué personas definitivamente están ya imputadas. Ya no hablaríamos de investigados, sino que hablaríamos de imputados. Ahora, lo digo también para conocimiento general de toda la gente que nos escucha, ¿no? Que nadie piense que este año se va a celebrar el juicio, porque es literalmente imposible. Estamos, estamos todavía con la instrucción abierta. Como digo, no se han presentado los escritos de acusación, es decir, todavía no sabemos de qué se les va a acusar por parte de Fiscalía y por parte de las acusaciones particulares. No, por supuesto, lógicamente no se ha podido señalar la fecha del juicio en primera instancia, quiere decir que estamos ante un procedimiento que es lento. Que nadie piense que esto se va a acabar dentro de 15 días, como se decía en ese vídeo, ¿no? Pero vamos, en ningún caso tampoco en el año 2023, ni aunque se cerrara la instrucción dentro de unos días, el señalamiento para el juicio, yo creo que yendo muy bien las cosas, estaríamos hablando de probablemente finales del año 2024 o comienzo del año 2025, ¿eh? Madre mía. Que nadie se deje influir por opiniones vertidas desde el desconocimiento, porque esto, o sea, lo último en la operación de Lux, es decir, el momento en el que la sentencia sea firme, seguramente estamos hablando de 5 o 6 años. Quiero decir que, ten en cuenta, Enrique, y las personas que nos estáis escuchando, ten en cuenta que se celebrará un juicio en primera instancia. Repito, dentro de probablemente 2 años. Después habrá recurso a la Audiencia Provincial de Madrid. Madre. Y después de la Audiencia Provincial de Madrid, con toda probabilidad, habrá un recurso, una apelación ante el Tribunal Supremo. Es decir, que no vamos a tener una sentencia firme. Okay, lo que sí que vamos a saber... Aquí a que pase todo esto, Gustavo González ya tiene la edad de jubilarse, ¿no? La verdad es que no sé la edad que tiene Gustavo, pero 50 y muchos. Pero en todo caso... En todo caso, le pille con 62 o le pille con 65, el futuro de Gustavo es no negro, negrísimo, ¿no? Pues él estaba muy tranquilo el otro día, preguntándole a Javi Oliveira, no sé si lo viste. Sí, yo lo comenté con Javier porque me lo pasó. Uh-huh. Lo comenté con él y me sorprendió bastante, pero bueno, es
Es el postureo habitual de esta gente, ¿no? Porque tú les primeramente ves ahora... el postureo, pero ¿tú crees que hay algo más, algún acuerdo, algún para que esté piando con la policía, que esté soltando ahí lastre para que sea la pena lo más pequeña posible? ¿Puede ser eso? Pero mira, eso lo comentaba yo con Javier Oliveira el otro día. Digo, es que procesalmente no es posible que tal cosa haya sucedido, porque hasta el momento en que él no sepa en qué consiste la acusación que hay contra él, no hay ninguna posibilidad de pactar una con la fiscalía, ¿no? Que es, bueno, es una posibilidad que él tiene, que él tendrá dentro de un tiempo, ¿no? Que tendrá la posibilidad de para hacerlo, lo primero que tiene que hacer es declararse culpable. Claro. Es decir, él tiene que reconocer esos delitos. Y a partir de ahí podrá llegar a un pacto con la fiscalía. Y en ese pacto acordarán lo que sea. Claro. Una rebaja de la pena. Una rebaja de las responsabilidades civiles, en fin, y lo derivará hacia quien sea. Pero a día de hoy, por eso el comentario respecto de la tranquilidad aparente en la que se mueve ahora, a día de hoy, pesan unas acusaciones, bueno, a ver, todavía no hay una acusación formal, repito, ¿no? Pero de las investigaciones practicadas, de los registros practicados en su domicilio, de la intervención de su teléfono, De todo lo actuado hasta este momento, la verdad es que no es para estar tranquilo, Enrique. O sea, yo no creo que tú estuvieras tranquilo. Yo estaba impresionado porque digo, yo no sé este hombre cómo puede dormir con la que le puede caer encima. Y aparte, claro. Y aparte ya no solo eso, porque si tú dices, bueno, venga, contra antes empiece, si tengo que ir a la cárcel 2 años voy, pero con... No, es con las miras de, bueno, iré o no iré, me voy a la cama sabiendo que a lo mejor dentro de 4 o 5 años me iré a la cárcel 2 o 3 años, o sea, o lo que sea, ¿no? Es impresionante. 2, 3, 4 o 8, depende, porque si triunfa la tesis de la fiscalía, no estaríamos hablando de un delito continuado de revelación de secretos, sino que estaríamos hablando de cientos de delitos. Es decir, cada vez que el policía entraba en los registros oficiales para obtener información y trasladársela a Gustavo, según el fiscal, cada vez que sucedía eso, se estaba cometiendo un delito. Claro. Si eso así fuera, estaríamos ante una condena de esas tremenda. Pero es que además de todo eso, en el caso de Gustavo, es que también está siendo investigada y probablemente va a ser imputada su actual pareja, María La Piedra. O sea, que ya no es un tema sí, solo... Sí, bueno, ella también estuvo investigada, ¿no? También, claro, al no, final... Está siendo investigada porque al final es cómplice de todo lo que hace. O sea, una mujer y un marido que no sepa lo que hace el otro, yo no me lo creo, vamos, ni que estuviéramos en el siglo XIX. Bueno, pero es que, bueno, en fin, es que tampoco puedo revelar muchas más cosas, pero la realidad es que la situación procesal en este momento, que insisto, es un momento inicial todavía, en el que estamos en la fase de instrucción, en la fase de diligencias previas, lo que pesa sobre esa persona y sobre su pareja son cuestiones muy graves, gravísimas. Vamos, yo desde luego no estaría nada tranquilo si estuviera en esa situación, ¿no? Porque realmente la impresión que yo tengo es que todo está muy atado, ¿sabes? Las pruebas, o sea, que no estamos hablando de indicios, de sospechas, estamos hablando de pruebas muy concluyentes que de las que difícilmente puede uno salirse, porque bueno, a ver, el argumentario de Gustavo ya lo conocemos. Yo soy periodista, yo lo que hago es confirmar unas informaciones a través de una fuente y en definitiva, pues bueno, le traslada toda la responsabilidad. Sí, en el peor de los casos dice que él creía que eso era legal. También puede decir eso porque, claro, soy periodista y es para corroborar información, pero realmente... Bueno, él va a hacer uso, digamos, de un derecho constitucional, que es el derecho a la información. Va a intentar que ese derecho prevalezca sobre todo lo demás. Sí, pero esa va a ser su estrategia. Lo que pasa es que yo creo que ahí, en esa estrategia, el problema es que se va a encontrar con la tozudez de las pruebas, ¿sabes? Se va a encontrar con las conversaciones, cómo conseguía los datos, cómo los pedía, si había o no había pago por esos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo tiene muy mal, sinceramente. Yo no le deseo el mal a nadie, absolutamente a nadie, incluso a gente que ha hecho tanto daño. ¿Y cuánto se le podría reducir la condena si tirara de la manta, como está preguntando aquí un usuario o usuaria? Normalmente los pactos con fiscalía
suponen una reducción del 50% de la pena, normalmente. Hombre, es reseñable. Si inicialmente, por ejemplo, Fiscalía pidiera para él 4 años de prisión, estaríamos que el pacto le podría llevar a tener 2 años de prisión. ¿Y que con el buen comportamiento se queda en meses? No, lo que pasa es que si no tuviera antecedentes penales y el pacto final fueran 2 años de prisión, pues no ingresaría en un centro penitenciario, claro. Porque para ingresar en un centro penitenciario la condena tiene que ser superior a 2 años, ¿no? Yo creo que el policía lo tiene imposible, por más que en estas cosas también el policía ya en sede judicial ha declarado que efectivamente ha hecho lo que ha hecho. Uh-huh. Gustavo en sede judicial, de alguna manera, aunque él no haya sido consciente, de alguna manera ha trasladado la responsabilidad a los directores de la fábrica de la tele. Uh-huh. Repito, aunque él no haya sido consciente, porque lo hace en un momento dentro del interrogatorio en el que el que pregunta le consigue hacer el lío y termina diciendo que efectivamente le pedía las informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que recibió también llegó a decir que recibió alguna gratificación mediante comida a él y a su mujer, también fue, ¿no? No, eso él se refería a el pago, el supuesto pago al policía, ¿no? Él lo que decía es que lo único que había hecho con el policía es invitarle a comer en alguna ocasión. Uh-huh. No, él en ningún caso ha aceptado haber cobrado por esa información, me refiero a Gustavo González, sí. En ningún momento ha aceptado, y cuando le han preguntado por las nóminas tan llamativas de los meses en los que iban soltando todo eso, porque claro, Gustavo pasó en muy poco tiempo de cobrar 3,000-4,000 euros a cobrar 20,000, ¿no? Claro. Él lo justificó diciendo que es el momento en el que se conoció la relación de pareja con María La Piedra, y que eso hizo que fuera durante más días al programa, que cobrara cantidades especiales. Sí, puso un pretexto, una excusa, como para dar a entender que estaba justificado, ¿no? Como para justificarlo un poco. Exacto, exacto. Pero bueno, es decir, si nos vamos a los titulares, Enrique, es decir, todo el mundo tiene que tener la convicción de que el procedimiento, aunque sea lento, aunque sea tedioso, aunque muchas veces nos supera nuestra capacidad de espera, ¿no? Uh-huh. El procedimiento va para adelante, en días muy próximos, en 15 días como máximo, vamos a conocer ya si la investigación se prorroga otros 6 meses o si ya pasamos a la fase previa. ¿Y en tu opinión, crees que lo van a prorrogar otros 6 meses más? O sea, se está investigando tanto. Y después de todo, es que ¿cuándo empezó esto? Esto ya se lleva investigando mucho tiempo, ¿no? Bueno, empezó en abril del año 2018. Por eso te digo, es que se sigue tirando del hilo. Es que me imagino que cuando lo prorrogan es porque ven posibilidades de seguir encontrando algo que pueda, ¿no?, tirar del hilo, bueno, pero si no... Yo tengo una... Ahora os digo cuál es mi impresión. Uh-huh. Esto empezó en abril de 2018, es decir, va a ser 5 años, nada menos. Sí, por eso para que veáis cómo tenemos que tomar distancia respecto de las cosas, ¿no? Empezó en abril de 2018, las detenciones de Gustavo, el policía, Chita Calleja, etcétera, se produjeron el 18 de octubre del 2018 y el primer atestado policial se entregó el día 20 de octubre de 2018 al juzgado de instrucción, uh-huh, en este caso al número 4, que es el que le correspondió por reparto, ¿no? Bueno, fijaros que han pasado ya más de 4 años, uh-huh, y estamos en un punto en el que todavía cabe la posibilidad de que se prorrogue. Yo tengo una impresión, la verdad, hace poco hablaba con Beatriz Miranda, con la periodista del Mundo que lo está siguiendo muy directamente. Uh-huh. Ella lo ha publicado ya en el Mundo. Lo que dice es que la instrucción está cerrada, eso dice ella. Se supone, vamos, yo doy por hecho que la información de Beatriz Miranda es una información contrastada en el propio juzgado. O sea, ella la da por o sea, ella según tú, ella ya tiene la información de que está cerrada a falta de hacerlo oficial, ¿no? Esa es la información que tiene Beatriz Miranda, uh-huh, y la información que tiene el Mundo y la información que ha publicado el Mundo. Yo, siendo sincero, y con vosotros siempre lo quiero ser, yo tengo la sensación, por el número de diligencias que todavía están pendientes, uh-huh, que no va a tener más remedio el juez, magistrado juez, Marcelino Sexmero, uh-huh,
que prorrogar por 6 meses la investigación. Yo, esa es la sensación que tengo, pero por 2 razones. Primero, porque no se ha establecido todavía definitivamente el número de personas que van a ser imputadas. Segundo, porque tampoco se ha establecido de forma clara cuáles son los delitos de los que van a tener que responder. Está por ahí todavía colgando el tema del cohecho, está colgando por ahí el tema de la posibilidad de juzgarles como organización criminal. Uh-huh. En fin, hay cosas que no se han resuelto. Y luego, esto me consta, este es un dato que me consta, no es una sospecha, sino que es una afirmación, uh-huh, varias de las partes personadas, los que están ejerciendo la acusación particular, han solicitado ya a la Audiencia Provincial de Madrid, han apelado, para que se incorporen nuevos imputados. Y yo, uno de ellos, ya lo he contado en alguna ocasión, Terelu Campos, una de las personas sobre las que se pide investigación para que concluya con una imputación. Yo tengo la... Bueno, pero a ver, para que nos entendamos con el tema de Terelu. Terelu, ¿qué ha podido hacer? Que sabía, para que estuviera metida en el ajo, ¿qué se supone? Que sabía junto con Gustavo González y estaba al tanto de todo y a eso se refiere? ¿Por qué estaría imputada? Se refiere a varias cosas. Terelu difunde información que solo se puede obtener a través de registros de la policía. Uh-huh. Segundo, se intuye que esa información le llegaba a través de Quique Calleja, uh-huh, que estaba, digamos, claro, bueno, uh-huh, en comunión con, sí, Gustavo González y con el policía, como, vale, se ha visto en las redes, porque, sí, las fotos son públicas y no estoy desvelando nada que no se conozca. Uh-huh. Y porque en los seguimientos que le hace la policía estuvo haciendo, aparte de registros domiciliarios, claro, detenciones... Han encontrado coincidencias de que según aquellos días lo que ella dijo con lo que había, claro, a lo mejor, claro, mediante correos electrónicos o lo que fuera, ¿no? Lo que han encontrado. Claro. El juez que lleva la investigación, Marcelino Sesmero, en primera instancia, dijo que no coincidían las fechas. Es verdad, yo recuerdo que digamos que la sacaron de la investigación en un principio, ¿no? La sacaron. Bueno, no es que la sacaron. En este momento está fuera de la investigación. O sea, en este momento Terelu Campos es absolutamente ajena a lo que llamamos la operación del Lux, absolutamente ajena. Uh-huh. Pero ¿por qué decía yo, hilando con lo que estábamos comentando, por qué decía yo que creo que van a prorrogar otros 6 meses la investigación? Porque, por ejemplo, este hecho del que estamos comentando, el tema de si se investiga o no a Terelu Campos, está recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. Entonces me resulta muy extraño, uh-huh, que el juez instructor cierre la investigación cuando no hay una resolución sobre este tipo de situaciones. A mí me resulta extraño, pero repito, frente a la información que yo os doy, uh-huh, está la información que entiendo que es una información contrastada, que ha publicado Beatriz Miranda en El Mundo hace unos días, hace 10 o 12 días, y que no coincide con lo que yo digo. Uh-huh. Según Beatriz Miranda. Pero lo tuyo es porque tú crees que no. ¿O porque tengas otra información? Lo mío es en base a información, digamos, de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Uh-huh. En base a la información que yo tengo de lo que ha sucedido en las últimas semanas respecto de la gente que se ha personado, uh-huh, respecto de las diligencias que se han pedido, los recursos que se han presentado ante la Audiencia Provincial y las diligencias inconclusas, es decir, aquellas que se han iniciado pero que no están terminadas. Uh-huh. Yo digo, o sea, a lo mejor criterio, mi impresión es que esto se va a prorrogar. Pero repito, alguien que entiendo que lo ha contrastado en el propio juzgado, afirma lo contrario. Afirma que ya estaría la instrucción cerrada y ahora ya estaríamos en la fase previa para el señalamiento del juicio oral. Estaríamos ya en las próximas semanas en la fase en la que la Fiscalía y las partes hacen sus escritos de acusación y los imputados hacen sus escritos de defensa. Vale, Francisco, mira, como tengo dos temas que te quiero preguntar también, que son distintos, mire, si quieres terminar con esto, si tienes algo más que decir sobre esto, que más o menos... Deciros nada más, que a las personas que queráis estar informadas de forma más diaria respecto de Operación Deluxe, uh-huh, podéis acudir al canal de Telegram, el canal
canal de Telegram se llama exactamente Operación Deluxe. Ahí es un canal en el que vamos volcando toda la información que vamos obteniendo y actualizando que los medios. Uh-huh. Y eso os va a permitir, digo, a las personas que tengan más interés o interés más próximo, uh-huh, eso os va a permitir ir conociendo todas las novedades, ¿no? Decirle a la gente que es como el WhatsApp y es totalmente gratuito, que es una aplicación que os podéis descargar en el móvil de forma gratuita. Y en la búsqueda, que es igual la típica lupa que hay en todos sitios, como en Google, como en WhatsApp, simplemente buscáis Operación de Luz, se llama, ¿verdad? Eso es, se llama todo junto, Operación de Luz. Operación de Luz, y hay unas 1,000 personas, puede ser, para que no se confundan con otro. Hay 1,500 personas 1,500. Ya que están coordinadas por nuestras maravillosas Marigen y Sandy, de Voces Solidarias, uh-huh, que por cierto, ayer, Voces Solidarias cumplía un año ya de presencia en las redes, en internet, en Twitter, y les mando un abrazo muy grande a todas ellas. Muchas felicitaciones. Que son fantásticas. Sí, sí. Que son fantásticas y, bueno, y todo mi agradecimiento, porque la verdad es que a mí me han ayudado muchísimo. Bueno, sin ellas todo esto no hubiera sido posible, claro. Claro. Me han ayudado muchísimo para divulgar toda la información que vamos acumulando en torno a Operación Deluxe. Pues muy bien. Pues mira, el siguiente tema era el tema de Carlota Prado, ¿no? No sé si sabes algo, está últimamente muy activa en redes sociales hablando sobre el tema. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que es que está, incluso ha estado poniendo documentos médicos de urgencia, porque claro, la gente le está diciendo por privado y por público que no se lo creen, que parece ser que si ella va a una discoteca a disfrutar o a trabajar, parece ser que es como que ya está recuperada, ¿no? Y evidentemente, pues no. El propio día 23 de diciembre, el último que yo he visto en una historia de Instagram, fue de urgencia y era por un ataque de ansiedad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, en fin, creo que las personas que estáis siguiendo el perfil en Instagram, os podéis hacer una idea de la situación. Uh-huh. Para mí es especialmente doloroso porque es algo que llevo viviendo pues, casi desde el primer momento, ¿no? Como sabéis, junto con Coto, yo inicié ese movimiento, junto con Coto Matamoros, uh-huh, iniciamos ese movimiento Carlota no está sola, que terminó por sacar a todos los anunciantes del Gran Hermano VIP. Bueno, no solo eso, ¿no? Sino que tuvo unas consecuencias que todavía hoy vivimos, porque todavía hoy no pueden volver a poner ese formato, ese programa en la televisión, ¿no? Uh-huh. Yo ya os he explicado que lo que ha vivido esta mujer durante ese tiempo ha sido terrible, terrible. Es una persona a la que, bueno, han terminado por no hacer las cosas bien. Yo creo que si hubieran hecho las cosas bien, todo esto no lo hubiéramos vivido, pero le ha afectado de una manera muy grande a su salud. Uh-huh. De hecho es que ha contado cosas tan fuertes que es que no se lleva, que no, a ver, no han aceptado ciertas cosas incluso la propia familia de ella, ¿no? O sea que imaginarse si te pasa esto y para colmo te sientes que hay parte de tu familia que tampoco te está apoyando, ¿no? O sea, ya eso es terrible. Sí, sí. Bien, yo la verdad es que en esa parte siempre hago un paréntesis porque siempre hago la reflexión de lo difícil que es afrontar los problemas de salud mental, uh-huh, sobre todo de un ser querido, ¿no? Claro. Es muy difícil, es muy complicado, es agotador. Nos podíamos haber evitado todo esto si Telecinco hubiera tenido un mínimo de cordura. Es descorazonador, uh-huh, descorazonador, que ante un hecho que ha sido grabado por 64 cámaras, hayan pasado cuatro años largos, y casi cinco, y no tengamos ni siquiera sentencia en primera instancia. Es increíble. Yo me temo lo peor, digo respecto de la sentencia, me temo lo peor. Sí, sí, ¿no? De que para colmo pues lo dejen en agua de borraja, ¿no? Ya, bueno, mira, ya de entrada, repito, 5 años y no tenemos sentencia. Esto se produjo la noche del... la madrugada del día 3 de noviembre del año 2017. Vamos a empezar el año 2023. No tenemos sentencia. Estamos hablando de un supuesto delito que sería flagrante, es decir, habría sido grabado por varias cámaras, ¿no? Con lo cual,
imaginaros, ¿no? Esto enlaza también con lo que comentábamos antes, ¿no? Imaginaros ante un delito flagrante, ante un hipotético delito flagrante, yo tampoco soy quien para decir si eso es un delito o no, pero en definitiva, de lo que estamos hablando supuestamente es de una agresión sexual que se ha agravado. Pasan 5 años, no tenemos sentencia en primera instancia, pero es que además, por cómo se ha desarrollado el procedimiento, yo soy muy pesimista, muy pesimista. Mm-hmm. Para empezar, ninguno de los responsables que estaban aquella noche están sentados en el banquillo. Ninguno de los responsables, aquellos que pudieron ayudar a Carlota para que no se produjera la agresión sexual, o la supuesta agresión sexual, para ser más exacto, ninguno está en el banquillo. O sea, que pase lo que pase, se van de rosita esas personas. Claro, estamos hablando nada más de un imputado, que es el chico... José María. No recuerdo el apellido, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un imputado al que se le piden 3 años y medio de prisión, pero repito, yo por cómo se ha desarrollado el procedimiento y por cómo se han hecho las cosas, yo tengo la sensación de que la sentencia nos va a producir a todos muchísimo desagrado y vamos a tener que volver a empujar otra vez a Carlota para sacarlo adelante, porque puede ser un palo muy grande, ¿no? Es decir, ya de entrada que Carlota tuviera que llevar adelante el procedimiento judicial con un abogado de oficio, dicho sea con todos los respetos a todos los profesionales de la justicia y a todos los profesionales del derecho, pero no parece lo más adecuado para un asunto de esta relevancia, ¿no? De esta relevancia pública. Es decir, ella debería haber tenido desde el principio, entiendo yo, uh-huh, una defensa jurídica elegida, determinada, por supuesto de pago, con despacho renombrado, y todo eso no pasó. Tampoco aceptó Carlota en su momento, vamos, yo personalmente se lo propuse, que pudiéramos ejercer, las personas de la calle, uh-huh, que pudiéramos ejercer lo que se llama la acusación popular. Es decir, sí, que nos personáramos para apoyar la acusación. Bueno, en aquel momento Carlota dijo que no y desgraciadamente eso luego ha sido muy importante porque, como sabéis, Carlota se quedó sin abogado hace muy pocos días. Y claro, en definitiva, prácticamente quien está acusando es la fiscalía y nada más. Es decir, ahí no hay acusación de parte. Con lo cual, yo tengo la impresión de que la sentencia nos va a producir un disgusto importante, no tanto por el nivel, digamos, de reproche que haya sobre el chico, ¿no? No tanto por eso, sino porque se va a cerrar, entre comillas, en falso, uh-huh, algo que yo creo que es de mayor gravedad, ¿no? Y luego, en la parte civil de este procedimiento, que se intente resolver este asunto con 12.000 euros de indemnización, 6.000 por parte de la productora y 6.000 por parte de la cadena, a mí me da vergüenza, sinceramente, me da vergüenza. Pero fíjate, Enrique, fijaros todos los que nos estáis escuchando, fijaros si el procedimiento, digamos, se ha hecho mal y insisto, no solo, en esta parte no hay que responsabilizar solo a los operadores jurídicos, a la Administración de Justicia, sino también todos y cada uno de nosotros nos tenemos que poner ahí en la mochila ese lastre, ¿no? Fijaros si se ha hecho mal que cuando en 2019 pusimos en marcha Coto Matamoros y yo aquel movimiento ciudadano en las redes, ¿no? Uh-huh. Que terminó con el programa y que terminó con los denunciantes. En ese momento Telecinco le hace un ofrecimiento a Carlota que ella rechaza. Y que era de mucha, era cuantioso, ¿no? Era bastante goloso, ¿no? Bueno, por lo menos mejor que lo que podría decir en la mejor circunstancia la sentencia, porque en aquel momento le ofrecen 25.000 euros, que es una cantidad ridícula, es una vergüenza, pero le ofrecen un apoyo personal, profesional y médico, de acompañamiento profesional, hasta que ella se encontrara ya en condiciones de reiniciar su vida. O sea, que realmente ese ofrecimiento que se hizo en diciembre del año 2019, a raíz del eco que tuvo en toda la prensa nacional, bueno, e internacional, ¿no?, el asunto de ella, hubiera terminado casi mejor
que es lo que vamos a ver dentro de los días. Porque, repito, dentro de los días lo máximo que podemos ver es que haya una pena del tipo que sea, en todo caso, no más allá de los 3 años y medio que pide la Fiscalía, sobre el chico que supuestamente produjo la agresión sexual, ¿no? Si eso es así, y todo apunta a que va a ser así, uh-huh. Realmente es un cierre en falso de una situación que yo he seguido desde el primer momento y de la que conozco muy bien, conozco perfectamente todo el sumario y todas las actuaciones que se han practicado. O sea que por la información que maneja, eres bastante negativo por lo que estás viendo, ¿no? Lo soy. No tengo esperanza en que haya una resolución justa de un asunto que para mí... Pero es que realmente eres negativo porque realmente la instrucción se hizo mal desde el principio, o la defensa, ¿no? Se hizo mal desde el principio, claro. Y cuando algo está mal ya... Claro, el abogado de oficio aceptó la calificación de agresión sexual cuando podíamos estar hablando de una violación. Claro. El abogado de oficio no recurrió el auto de transformación, que es el que establece ya las condiciones para la vista oral, no lo recurrió. Después Carlota se pone en manos de un despacho que finalmente, unos días antes de la vista oral, se retira y la deja absolutamente sola de la justicia. En el mes de abril, recordad también, ella no pudo llegar al juicio que estaba señalado para el mes de abril, no pudo llegar, según dijo ella, porque no disponía de los medios económicos para acercarse a Madrid. En fin, son situaciones de verdad que a mí me producen una enorme angustia, porque creo que todos, también Carlota, aunque yo creo que Carlota es quien tiene más atenuantes, incluso eximentes, ¿no?, por todo lo que he vivido. Pero yo tengo la sensación de que no hemos dado lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque el propósito al final, digan lo que digan, no era acabar con Gran Hermano. El propósito no era que Gran Hermano desapareciera de la parrilla, que se fueran los anunciantes. Ese era un instrumento para que se hiciera justicia. Uh-huh. Solo un instrumento para que se hiciera justicia. Yo nunca tuve en la cabeza la idea de decir que se acabe Gran Hermano y tal, porque entiendo que es un programa que por su hora de emisión y por el número de personas que son seguidoras del programa tienen todo el derecho a poderlo elegir. Claro. Sinceramente lo pienso y repito, por lo menos en mi cabeza, en mi espíritu, en mi ánimo, no estaba a obtener ese supuesto éxito, sino que lo que estaba era que se hiciera justicia con Carlota y que, por supuesto, parte de la justicia solo se puede hacer con dinero, Enrique. Uh-huh. O sea, hay situaciones que ya no son reversibles, ¿no? Claro. Pero una persona en el estado de salud que ha vivido Carlota durante estos años, además de otras muchas cosas, necesita dinero para salir adelante. Claro. Todos lo sabemos, ¿no? Y yo en esa parte, la verdad, es que lo siento como un fracaso. No, totalmente. Es que nada más que con esa cifra no pagan ni los psicólogos ni los viajes que ha ido a... O sea, para ir al psicólogo, ni abogado, y que con eso no paga nada. Bueno, es que entre otras cosas tiene que pagar todavía al despacho que contrató. O sea, que es increíble. O sea, que estamos... la verdad es que siento dejar este mal sabor de boca, ¿no? Pero es lo que pienso y quería decirlo, quería expresarlo, ¿no? Bueno, hay una pregunta, perdona, dice que, en tu opinión, si crees que Rocío Carrasco seguirá con ellos ahora con esto de los nuevos directivos, y Rocío Flores u Olga Moreno, si pudieran volver a Telecinco, si lo ves factible. Yo lo de Rocío Flores lo veo absolutamente factible. Es cuando ella quiera, realmente lo de Rocío Flores ya sabemos que es cuando ella quiera. Yo creo incluso que se está cocinando, es mi impresión, te quiero decir, que se está cocinando. Respecto de Rocío Carrasco, creo que no tiene ninguna posibilidad, ninguna, o sea, tiene cero posibilidades, en mi opinión, de continuar trabajando en Telecinco, sí. Más allá de lo que quede en el Mediaset. Que ya está comprometida, claro, que ya está comprometida y hasta que la eliminen o lo que sea. Y respecto al tema de Olga, yo... creo, vamos, es de lo que menos tengo conocimiento, la verdad,
pero tengo la impresión, por cómo es ella, que está ajena completamente a los medios, que quiere estarlo, que es una persona... Pero oye, Superviviente sí le gustó colaborar, a lo mejor ahí sí ven, ¿no? Crisma, gracias por suscribirte, para hacerte miembro. Bueno, en Supervivientes el problema que tendría ahora Olga es que se tendría que encontrar con Javier Vázquez, y yo creo que una mujer como Olga ya ha demostrado, bueno, ya lo demostró. No, ya, pero como el año pasado tampoco coincidió con él, porque no, él no está en todas las galas. Ella firmó para estar nada más en las galas con Ion Aramendi. Entonces, eso, claro, esa jugarreta sí la puede volver a hacer este año. Bueno, a lo mejor en el debate este que hacen los domingos... Claro. Podría ir con la cláusula, de que siempre y cuando presente Jorge Javier Vázquez, nunca presente Jorge Javier Vázquez, claro. Bueno, yo esa parte no la descarto, ¿eh? Estaba pensando en que me preguntaba respecto de la presencia en platós de Olga. Yo creo que Olga es una mujer que ya nos ha dicho claramente a todos que no quiere trabajar en televisión. Y la única posibilidad de que la podamos ver en un plató es efectivamente que ella decida acudir a los debates de Supervivientes, en el supuesto de que esos debates, como parece ser, los presente Carlos Sobera, y en ese caso yo creo que ella no tendría ningún inconveniente, porque iría como comentarista. Claro. Iría para comentar. Sí, sí, para además, comentar. El año pasado se respetó totalmente, no le preguntaron nada en torno a su vida. Fue de colaboradora a comentar el reality como antigua ganadora del reality y como parte de la experiencia que ella tuvo, ¿no? Exacto. Bueno, yo esa parte no la descarto, ¿eh? No la descarto. Uh-huh. Y además, me imagino que como yo, muchas de las personas que nos escuchan, estaríamos encantados de ver a Olga en el plato, sí, de Supervivientes. Bueno, ahí imagínate cómo está el chat, ¿no? Están deseando ver a Olga. La quieren muchísimo y a mí me da muchísima lástima lo que por culpa de algo que ha sucedido, no sé si lo saben, ¿no? En los últimos días, de que haya tenido que emitir un comunicado Olga, porque, bueno, estaba viendo que había excesiva, no sé si te quieres pronunciar, si sabes algo sobre el asunto este del comunicado, parece ser que está la cosa ahora tranquila, creo, me imagino que ya habrán hablado de forma privada, no sé si sabes algo. Bueno, yo la verdad es que lo he seguido muy por encima, porque en esos asuntos suelo prestarle poca atención, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que ha sido probablemente un malentendido entre Olga y David. Yo estoy convencido que a estas alturas, porque está pasado el día del cumpleaños de la pequeña, ¿no? Yo estoy convencido que a estas alturas tanto Olga como David ya han hablado. Estoy segurísimo que han llegado a una manera... a un punto de encuentro y a un punto de acuerdo, estoy absolutamente convencido, segurísimo, uh-huh. Segurísimo. A David le conozco más, como sabéis, conozco la manera en la que él lleva los temas familiares, ¿no? Y conozco la importancia que él le da, por supuesto, a su familia y, por supuesto, a que reine un ambiente de cordura, de encuentro y positivo. Estoy segurísimo que ese asunto que es afortunado. Es un asunto en el que yo creo que hay una precipitación, ¿no? En este caso por parte de la pareja de David, ¿no? Seguramente inadecuada y seguramente innecesaria, más que inadecuada, sí. ¿No? Porque cada uno con sus hijos pues puede tomar las decisiones que estime más oportunas. Poco lógico, vamos a decirlo así, ¿no? Poco lógico, poco sin sentido. Bueno, hombre, sí, Olga, como expresa en ese comunicado, no conocía lo que iba a suceder, pues es lógico que exprese de alguna manera su disgusto, ¿no? Uh-huh. Y si además luego pues todas las redes se ponen a calentar la cabeza de esa mujer, pues también se entiende que lo haga de una manera pública, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un fuego de artificio. Es algo que ha sucedido de forma puntual. Estoy convencido que no va a volver a suceder. Sí, a ver, se han llevado un año que digamos que lo peor ya pasó al principio, que cada uno ya tiene su pareja, que lo peor fue al principio. Y si, oye, lo han llevado bien por el tema de los hijos, que por una cosa así puntual espero que lleguen al arreglo o que hayan llegado al arreglo de forma privada para que, bueno, poner una especie de pacto, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con respecto a redes sociales y con nuestra niña?
poner unas pautas que en ninguno de los dos se salten y a partir de ahí, pues bueno, intentar llevarse lo mejor posible. Y con respecto a Rocío Flores y Olga... A mí me consta que la relación de David, digo me consta, ¿eh? Sí. O sea, esto no es un, no es una impresión, que la relación de Olga y David es estupenda, que es extraordinaria. Bueno, es, vamos, es buena noticia. Es absolutamente ejemplar. El que haya sucedido esta situación, pues, absolutamente puntual, sí, yo creo que no va, que no va a producir ningún efecto negativo, estoy absolutamente seguro. Conozco a David, sé cómo encara, cómo afronta estas situaciones. Es más el bombo que en redes sociales, todo lo que se habla, claro, más que lo que realmente ha sucedido. Yo creo que sí, ¿no? Porque realmente, claro, lo que ha sorprendido un poco más es Olga, que es una mujer discreta, ha sorprendido un poco más que ella se expresara de forma pública. Pero también hay que entenderlo, porque si a Olga la han estado bombardeando desde todos los frentes, vaya usted a saber qué tipo de comentarios o qué tipo de datos o qué tipo de situaciones, pues que ella haya querido, digamos, con unas palabras, que haya querido poner pie en pared a una situación que evidentemente la incomoda, es obvio, ¿no? Y yo creo que también, si veis los históricos de David en sus redes sociales, yo creo que David también es poco propenso, digamos, a tirar de la imagen de su niña pequeña, realmente, ¿no? Lo he dicho siempre. De hecho, se le había criticado mucho porque es que no estaba nunca con los niños. Y yo decía, no es que no esté nunca con los niños, es que él no es propenso a ponerlos últimamente. Es verdad que ahora con el tema de que está un poco más de influencer y tal, pues sí, y por la caña que se le ha dado de que parece que nunca está con los niños, es como, toma, aquí lo tenéis. Pero, no decir que no estoy, pues sí estoy. Pero Enrique, es que eso además es falso de toda falsidad. Totalmente. Y lo explica un montón de veces. Y Juan lo ha explicado en nuestro canal un montón de veces y en el de Audio Nocturna. Lo ha explicado. Que están escrupulosamente manteniendo la custodia. Yo he estado físicamente con él en bastantes oportunidades y se ha ido picando a coger el AVE para irse a Málaga, porque él lo que ha estado haciendo durante todo este año es estar una semana con sus hijos. Sí, sí. Y otra semana en Madrid. Y la semana que estaba en Madrid, lógicamente, pues Olga estaba al cuidado de su hija, como es lógico, Entonces, yo os puedo asegurar, es que esa parte sí que la conozco de David, no la conozco en el caso de Olga, pero sí de David, que esa parte no va a dar más de sí, que por mucho que la gente quiera enredar y les guste este salseo y todas estas cosas y tal, yo estoy convencido que estas horas ya no existen la más mínima situación de incomodidad, ni de disgusto, y que ya tienen claro ambos, tanto Olga como David, cómo proceder en cada momento cuando las situaciones se produzcan, ¿no? Pues la verdad que en el caso del chat me imagino que se estarán más tranquilos porque, claro, cada vez que hay una disputa hay como una especie de decisión, cuando yo lo que siempre he dicho es que esto es una familia, lo único que pasa es que como hay cosas que se hacen públicas, se engrandecen y se forman como decisiones, pero que realmente habrá sido cuestión de haberlo hablado y ya hemos visto que al día siguiente no había ningún problema, que han seguido de días de... Nos hemos encontrado con días más festivos, como el 31, el 1 y tal, y hemos visto que ya había una normalidad porque habrán llegado a algún tipo de acuerdo de forma privada seguramente. Dos preguntitas, Marta Riesco, Málaga, y Rocío Flores y Olga. ¿Crees que, según información que tú tengas, es irreconciliable Rocío Flores y Olga? Si tienes información, sin ningún tipo de compromiso. Vamos, casi vale lo mismo que te he dicho respecto de la otra situación, respecto del tema de Rocío y Olga. Vale. Yo estoy convencidísimo que esos malos entendidos ya los han aclarado. Ajá. Pero vamos, convencidísimo. Y creo que esas situaciones que puedan no estar suficientemente bien explicadas respecto de cosas realmente insignificantes. O sea, si lo analizamos con un poco de perspectiva, lo que ha sido la vida de Rocío con Olga, Olga con Rocío, si analizamos los dos o tres momentos estos de malentendidos, y lo situamos, le damos el tamaño que realmente tienen esos malos entendidos, son de una insignificancia tremenda. Ahora, no, ya, claro, el tema es que se hace público y, claro, hay mucha controversia
y es como que, no sé, la gente es como que, o estás conmigo o contra mí. No, si se han enfadado es como, o tenéis que estar bien, si estáis mal me posiciono. Como si una persona, en familias normales y corrientes, que no son públicas, también nos enfadamos y no pasa nada. Claro, pero si es que además, ¿cómo vas a borrar de un plumazo por tres tonterías? Claro. 20 años o 21 años o 22 años de convivencia de dos personas que se han adorado, que se quieren, que se adoran. Y todo porque yo creo que la raíz de esos malos entendidos está en la manera en la que se ha visto públicamente que Rocío Flores aceptaba, como no puede ser de otra manera, pues la nueva pareja de su padre, ¿no? Esto es algo que sucede en millones de hogares, Enrique. Claro. Y que no tiene ninguna relevancia, que no trasciende, que no tiene importancia, que pasa a ser. Pero claro, como este es el país en el que todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo sabe, luego hay gente 24 horas en las redes escribiendo paridas, bueno, sin parar, es una cosa tremenda. Yo hasta el día de Nochevieja he visto a gente haciendo espacios. Yo digo, pero ¿qué vida tendrá esta gente, no? Digo yo. Hasta ese día, vamos. Todo el día enredando, 24 horas, ¿no? Yo cuando yo ya no miro las redes prácticamente nada, ¿no? Pero cuando me pasan algunos tweets, yo ya no miro el texto, miro la hora. Miro solo la hora. Y cuando veo la hora digo, ya está. Claro, pero alguien que está a las 5 de la mañana, al día de Nochebuena, escribiendo en Twitter con otras 15 personas hablando y soltando paridas, ¿tú te crees que...? Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, digo, ¿qué vida más triste tiene que tener algunas personas para hacer espacio simplemente todos los días de lo mismo, machacando a la misma persona? Incluso a Marta Riesco, que yo le critico cosas, pero yo hay veces que digo, bueno, que critiquen lo mismo que yo he criticado, por ejemplo, algunas actitudes está bien, pero que critiquen porque se está haciendo una foto y está poniendo posturita, es que ese es su trabajo. El que no lo quiera entender, pues ya ahí no entro, ¿no? Claro, a ver, yo sí que hago una reflexión en voz alta, que es una opinión, Uh-huh. Y desde el máximo aprecio, ¿no?, a Marta. Yo creo que Marta debería de evitar, ya sabemos que es una influencer, que es una periodista, que tiene mucho foco, que continuamente está contando lo que hace, que continuamente nos cuenta lo que piensa. Y que, bueno, a nadie le puedes tú prohibir que esto lo haga, ¿no? O a nadie le puedes tú indicar que esa no es una actitud correcta. Ahora bien, en la parte que afecta a los hijos de David, yo sí creo que en esa parte Marta debería de establecer algún tipo de... límite. De excepción, en el sentido de decir, bueno, con independencia del tipo de vida que hagamos, que haga yo con mi pareja, esta parte... no va a pertenecer a lo que es mi exposición pública, ¿no? Y creo que Marta le haría un gran favor, bueno, por supuesto, a la familia. Yo es que lo he dicho, a ver, el tema de la foto y eso yo lo entiendo porque es influencer, pero que la foto se la tiene que hacer ella, y en tal caso, si quiere participar Rocío Flores o Antonio David, que son adultos, perfecto. Pero ahí es donde creo que se confunde, en el tema ese de hacer partícipe a la hija de su novio, que además, entendiendo el contexto del que venimos, de un año y medio, casi ya dos en marzo de este año, tan duro, sabiendo la repercusión que puede tener esa foto, pues bueno, creo que sobraba. Pues seguramente, Enrique, seguramente. Pero tampoco vamos a lapidar a Marta porque en un vídeo se le haya deliberadamente o no, da igual, no hay que hacer juicio de intenciones. Que haya aparecido ahí dos segundos o tres segundos o uno y medio, a mí me parece excesivo también, ¿no? Y además, a una persona que también hay que decirlo, desde octubre del año 2021 se la ha tratado muy duramente en los medios, en las redes, incluso en su propia casa, en Telecinco. Es decir, que es humano que ella quiera compartir el estado de la relación con la familia de su pareja. Claro. Es humano, ¿no? Yo creo que al final las cosas tienen menos importancia de lo que creemos, y que con el buen criterio y con el buen juicio de todos,
esa familia va a ser una familia unidísima y va a seguir su marcha perfectamente, sin ningún tipo de situaciones como las que estamos viviendo. Estoy convencido de ello. Uh-huh. Y bueno, con respecto a Marta Riesco, ya ella lleva varios días anunciando Málaga, Málaga, Málaga. No, no lo dice del todo 100%, pero bueno, primero estaba como una especie de promo varios días, pero ya no, ya no está haciendo promoción. Ya es, a partir de ahora, desde aquí, voy a divisar esta playa tan bonita, estoy aquí en Málaga, en fin, nos está enseñando más o menos como un apartamentito. No sé si es que se ha alquilado algo, me imagino, ¿no? Que se ha alquilado algo, que quiere estar más cerca de Antonio David para estar más días con él al final, ¿no? Porque sabe que con el tema de los niños, la semana que está en Málaga no lo ve y es la única manera de estar más tiempo con él, ¿no? Tiene toda la pinta de eso. Es, además, bueno, parece hasta lógico, ¿no? Que quiera estar con su pareja. Y por otra parte, su trabajo se lo permite, porque realmente Marta lo que está es trabajando para el programa Fiesta. Claro. Es un programa, excepto estos días de Navidad, que han estado más tiempo, es un programa de fin de semana. Claro. Pues yo creo, vamos, no sé, yo me pongo en la situación de una pareja y entiendo que todos querríamos estar el mayor tiempo posible con nuestra pareja, ¿no? Como es normal, con nuestra mujer, con nuestra novia, con nuestra pareja en definitiva, ¿no? Y sí, tiene toda la pinta de que Marta va a pasar parte de sus días de la semana en Málaga cuando a David le toque estar en Málaga. Quiero decir que... Sí, claro, claro. Que repito que David desde hace un año y medio él está yendo una semana a Málaga y una semana a Madrid, en Madrid con sus trabajos del canal, con sus asuntos jurídicos, con sus promociones, con lo que él tiene en este momento entre manos. Uh-huh. Y parece lógico que llegado el momento las cosas ya están en un punto en el que además Olga también tiene ya su pareja. Es decir, que la situación, digamos, es diferente a como era hace un año, ¿no? Y sí, yo creo, vamos, yo por las imágenes que he visto, me da la sensación de que el propósito de Marta es pasar más tiempo con David. Pues sí. Porque aparte es un propósito que me imagino que nadie debe molestar. No, no, hombre, ya te digo una cosa, ya el que le moleste que Marta Riesco esté en Málaga ya es problema suyo. Yo critico lo criticable, ya que también digan dónde tiene que vivir, ya eso es extremismo. Ya ahí yo digo las cosas claras, ¿eh? Las cosas como son. Pero ya verás, Enrique, tú que te mueves mucho más por las redes, ya verás como habrá gente que hasta ese hecho le ponga pegas. No, hombre, ya eso, vamos, ni Olga puede ir a Madrid a trabajar y a vivir allí durante un tiempo, ni Marta Riesco al contrario en Málaga, no, hombre, ya hasta ese punto, el que llega hasta ese punto ya es que tiene un problema de extremismo y los extremismos ya se sabe que no son buenos. Y bueno, quiero que me cuentes esa anécdota y otra cosita que te voy a preguntar ahora, ¿vale? Que vamos a ir acabando. Ah, pregúntame, venga. Sí, la cuestión es, ¿qué le pides al año 2023 a nivel personal, si quieres comentarlo? ¿Y qué le pides al año 2023 como formato televisivo, como hemos empezado un poco al principio, ¿no? Para rematar. Bueno, yo en cuanto a la televisión, lo que le pido al 2023 es que nos quite de encima a todos los formatos inadecuados en horario infantil. Eso es lo que le pido, que eso es lo que yo, por lo que yo he venido luchando todos estos años, fundamentalmente a través de Twitter y el último año también a través de YouTube, ¿no? Uh-huh. Ese sería mi deseo, porque, repito, no somos conscientes del daño que se ha causado a una parte de nuestra juventud con ese tipo de formatos, con ese tipo de programas. Bueno, lo más emblemático, por supuesto, es Sálvame, pero hay otros formatos, como ha sido Mujeres, Hombres y viceversa. Fíjate, todo esto último que estamos comentando tiene mucho que ver con las secuelas de formatos como Mujeres, Hombres y viceversa, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo es asesor del amor, todo el mundo te dice lo que tiene que hacer o no tiene que hacer una pareja, lo que tiene que hacer un chico, lo que tiene que hacer una chica. Oiga, déjenlos ustedes en paz, ¿no? Yo al 2023 le pido que se cierre la instrucción de Operación Deluxe, que sigamos trabajando con el equipo que tenemos para dar a conocer todo lo que quieren que quede oculto. Es decir, hay un propósito evidente por parte de la fábrica de la tele de que todo esto quede oculto y quede en lo menos posible. Nosotros tenemos, en mi opinión,
y yo os agradezco todo lo que estáis haciendo todos por ello. Tenemos que seguir denunciando esos contenidos, seguir denunciando ese formato, seguir denunciando porque todavía siguen haciendo cosas fuera de la ley. O sea, ellos no se han cortado, han seguido haciendo lo mismo y lo siguen haciendo todavía hoy. Yo os pido que empujemos todos en esa dirección hasta que les consigamos dejar solos, que se sienten en el banquillo, por supuesto, y que se les aplique la ley, que la ley sea justa. Y en lo personal, pues bueno, sobre todo salud, que es lo que me ha faltado en el año 2022, ¿no? Le pido que la salud se porte bien conmigo este año. Pues que así sea, Francisco. Quiero esa anécdota, ¿eh? No te vas sin la anécdota. ¡Ay! Os la cuento enseguida. Bueno, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, me invita una familia, os la cuento enseguida. Sí. Me invita una familia muy popular que todos conocéis. Me invita hace unos días... A una barbacoa en casa de una de las personas de esa familia, ¿no? Vale, ya sé quién es, pero no lo puedo decir. Bueno, vale. No lo digas. Vale. Ya sé quién es. Entonces me invita es un chalet muy grande y con una parcela muy grande. Entonces, de pronto, me llega un tufo como de plástico quemado. Pero terrible, ¿no? Sí. Entonces pregunto y digo, ¿pero qué estáis haciendo? Bueno, pues os cuento lo que estaban haciendo. Estaban quemando todos los regalos de Joaquín el Invidente. Es que el Joaquín este, el Invidente, tiene una técnica que os voy a contar. Este agarra a todos los famosos, famosetes y populares, se va a un polígono que hay en Madrid, que se llama el polígono Cobo Calleja, que es donde están todas las naves de productos chinos. Y entonces este compra por toneladas productos de estos de amuletos. Madre mía. Amuletos. Papelotear a todos los famosos del mundo. Bueno, estos son amuletos de esos a 0,40, me han dicho. Cuesta 0,40. Sí, a 0,40, ¿no? Pero tú date cuenta que él le hace el aura, le echa unos líquidos... Y, hombre, ya eso cobra peso. Bueno, mientras no se lo pase por saldo hacia la parte, vamos bien, ¿no? Pero quiero decir que el tema es que este se dedica a mandar indiscriminadamente a todo aquel que es famoso, famosillo, famosete. Sí, da igual, ¿eh? Sálvame, La Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, Todo es Mentira, Risto, a todo el mundo. Le envía cosas luego con tarjetitas diciendo, con esto ya se te va a quitar el grano que tienes en la nariz, no sé qué, no sé cuánto, si te van a llover los millones, y no, bueno, en fin. Bueno, entonces esta familia había acumulado un saco. Madre un mía. Saco. Un saco, y entonces estaban aprovechando la barbacoa para quemarlo, ¿no? Yo digo, pero ¿qué invento es este, no? Como decía Sara Montiel, ¿pero qué invento es este, no? Bueno, pues nada, pues ya para que se entere Joaquín, para que deje de hacer el ridículo, por lo menos, bueno, yo, no, claro, no sabrá de qué familia estoy hablando, pero en todo caso, que este sepa que esa bisutería barata de los chinos que envía, por lo menos a algunas personas, terminan la brasa, que es un lugar muy adecuado, ¿no? Muy adecuado. Esa es la anécdota que os quería contar, porque digo, joder, es que el tufo era terrible, ¿no? Y claro, ya cuando me dijeron que era de Joaquín, al que llamáis vosotros el maestro Joao, digo, coño, ahora ya entiendo todo. Esto era horroroso, espantoso el olor. No, yo lo entiendo, porque mira, yo sé que el plástico no se debe de quemar, pero para que acabe en otras manos y cualquiera se lo cuelgue, casi mejor eso, ¿eh? No, pero a saber lo que te puede pasar si te colocas un bicho de este tío, ¿eh? No, y aparte, cuidado, porque le habrá pasado por las típicas estas gallinas que matan y los rituales que hace este tío. Increíble. Mira, yo cada vez que paso por... Él tiene una tienda de todas estas bisutería barata en Madrid. Yo cada vez que paso por esa zona, es una zona relativamente céntrica en Madrid, es que me cambio de cera. O sea, lo que hago es pedir una orden de alejamiento. O sea, según me voy aproximando, digo... hay que cambiarse porque a saber lo que sale de ahí, ¿no? Madre. La porquería que puede salir de la cabeza y de la boca de ese señor, ¿no? Bueno, terrible. Pero bueno, ya os he contado una vez, que conste que esta es una anécdota verídica, sí. Que lo he vivido en vivo y en directo, no me lo han contado, lo he vivido en vivo y en directo. Qué bueno. Y, y,
me parece gracioso, sobre todo más aún ahora que este pobre hombre hoy estaba en el Sálvame. Intenta, digamos, apurar la frenada, ya sabes que está personado en el tema de Operación Deluxe, pero yo creo que está intentando ir haciendo caja para a última hora retirar la acusación, que es la sensación que yo tengo. Sí. Seguramente es lo que haga. O sea, cuando llegue el momento clave, el tío se retira, ya ha recogido todo lo que tenga que recoger y pasará a mejor vida, a mejor gloria, claro. Sí, claro, ahora mismo lo están peloteando. Venga, contra Macías te venga mejor, a ver si lo convencemos para que la retire, pero mientras no, no la retira para ir el mayor número de días posible. Está clarísimo. Bueno, yo no lo veo, pero me han dicho que lo han llevado hasta el Mediaset, este de los viernes por la noche, o sea, terrible. Sí, ¿no? Sí, creo que sí, que estaba, pero estaba haciendo de jurado. Allá ve tú lo que tiene el de jurado. Pues bueno, él es un artista decadente, pero es un artista el pobre, ¿no? Que para bueno, ser jurado que, claro, de cantante tienes que tener algún oficio de, yo qué sé, eres actor, eres no sé qué, pero bueno. Ya te lo digo yo, pero bueno, yo es que de verdad que personas como este señor hayan alcanzado, digamos, la popularidad o que hayan tenido minutos y minutos de televisión, es que nos debe hacer reflexionar a todos. Precisamente, esto ya lo digo en serio, porque no, totalmente. Es que de verdad, es que te pones a mirar a algunos personajes de estos monstruos que ha creado Sálvame. Y bueno, nos lo podemos tomar a risa, pero también hay que pensar en todo el daño que han hecho a tantas personas. Y la verdad es que yo cuando pienso en eso se me congela la cara. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y aparte, pues toda la gente que lo ve y que se quiera sentir reflejado en una persona como yo, ¿no? Pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo qué sé, en fin. Claro, este pobre, pues para engañar a personas que estén ahí en la desesperación con el teléfono ese que tiene y tal, pues bueno, pero realmente, hombre, que sea una... que tenga esa presencia televisiva y que tenga ese seguimiento en las redes y demás, a mí me produce auténtica urticaria. Totalmente. Te lo digo como lo siento. Bueno, Francisco, pues nada, no te entretengo más, que muchas gracias, nos has instruido en mucha información que no teníamos, hemos hablado hasta del cotilleito, así que no se puede pedir más, estaremos... Me has metido hasta en el salseo, Enrique, ¿eh? Sí, no, o sea, siempre hay un cuartito de hora por lo menos de salseo, ya lo que tú quieras contar, pero yo te pregunto. No, ningún problema, no te preocupes, lo que pasa es que realmente entre que tengo poca... Hago poco seguimiento de esas cosas. Sí, lo sé. Y que tengo poco interés, sinceramente, Enrique, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando, pues siempre te llega una cosa, claro, la miras, tienes tu opinión, y a mí no me importa compartirla con vosotros. Bueno, pues nada, el chat, que muchísimas gracias por estar aquí todo el tiempo, ¿eh? Que le encanta escucharte, que hace tiempo que no te ven, que no sé cuánto. Lo típico, que es una alegría escucharte, encantado de que estés aquí. Lo típico, no sé si has estado pendiente del chat, pero bueno, si no... No, lo he estado viendo porque, como sabes, me he tenido que encerrar. Claro, por eso te digo que ya te digo yo que gracias, Francisco, que vengas más veces, lo típico, ¿no? Ya lo podrás ver luego a posteriori si quieres, que ya te digo, los comentarios han sido en base a eso y de acuerdo en tus afirmaciones siempre. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, muchísimas gracias, encantado, feliz de estar con vosotros, de empezar el año con vosotros. A las moderadoras, a los moderadores, Guisardo, toda esa gente que vi que estaba por ahí, a Isa, a Alquimista, en fin, todas las personas que estaban por ahí al principio, ¿no? Cuando comenzó a rular el chat. Y nada, que nos vemos muy prontito. Sí, estaremos pendientes de más información dentro de 2-3 semanas, cuando tú quieras, lo vamos viendo si hay más información y vamos actualizando un poquito a la gente, ¿no? Y pasamos un buen ratito. Claro que sí, Enrique. Claro que sí, un placer para mí, de verdad. Pues igualmente, un abrazo. Un abrazo muy grande para todos. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, se me ha quedado aquí Bizum pendiente. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Qué le voy a decir? No, que le voy a decir que no sepa ya que pasamos un buen ratito. Espero que él también. A ver si me pone anónima hoy o no. No. María José, me ha entrado dentro, me hemos puesto anónima, así que muchísimas gracias por ese visum. ¿Qué os iba a decir? A ver, tenemos pendiente más cositas los próximos días. Este mes tenemos pendiente lo de
Albert Domènech, no le quiero decir nada hasta que pasen las fiestas, de sí, el día 7 o el 8 ya le llamaré para un directo que tenemos que hacer aquí, que me prometió, ya eso sí lo dijo pues, de forma pública en el canal de Carismán. Y alguna cosita más que tengo preparada, ¿vale? Pero que, como sabéis, yo prefiero no decir nada hasta que se dé, por si luego no se puede dar. Ojito con lo que nos ha dicho Francisco, que es verdad que lo dijo en su momento y al final no fue, pero igual que otras cosas también las ha acertado. El tema del hijo de Pipi que iba a ir a Pesadilla en el Paraíso, me lo dijo a mí hace 4 meses y 2 semanas después vino un directo, le pregunté y me lo corroboró y al final lo estáis viendo, hijo de Pipi confirmado. Con respecto a Rocío Flores, ojito, que no descarta que vuelva a la televisión, toda vez que ya se ha calmado el tema de Rocío Carrasco, ya prácticamente está a 2-3 semanas de que, esto ya lo digo yo, ya es una opinión personal, de que cancelen ese Mediafest porque no está sirviendo para nada. Yo creo que hacen más audiencia con una película, con una buena película, que con ese Mediafest que casi sale más caro. Que poner una buena película y que a la gente, bueno, lo estáis viendo, ¿no? En Antena 3, la película de los viernes y casi de Televisión Española se pone por delante del Mediafest, con lo cual casi casi mejor enfrentarse a películas que poner a Rocío Carrasco, que lo único que está haciendo es hundirle la cadena, ¿no? Así que nada, ojito, ojalá veamos a Rocío Flores y Olga tampoco lo descarta, que bueno, ya eso yo lo tengo claro. Siempre y cuando esté firmado, como más o menos se hizo el año pasado, mientras que no coincida con Jorge Javier Vázquez, bajo cláusula, a ella le gusta Superviviente, oye, y una vez a la semanita o dos, en un AVE en un momentito, comentar cosas que no tienen nada que ver con ella, simplemente, oye, un poquito su experiencia en base a lo que ella ha vivido en Superviviente y comentarlo como colaboradora. Yo creo que lo hizo bastante bien el año pasado, creo que Ion Aramendi la respeto muchísimo, es decir, no el típico Jorge Javier que intenta ir con 17 rotondas de que le cuentes algo privado, y yo creo que sí, que estaría bastante bien y que van a cambiar muchas cosas. Bueno, reflexionando ya y cerrando un poco el tema de lo que ha dicho Francisco, que es muy positivo, igual que es muy negativo para el tema de Carlota Prado y esa resolución que se va a dar este año, a ver si es posible. Pero igual, pues, en otros casos sí que es positivo en el tema de Telecinco y en la fábrica de la tele que bueno, le puedan dar una vuelta de tuerca este año con Borja Prado y ¿cómo era? Alessandro, ahí no me acuerdo el apellido, porque decía una burrada que no era, era otro Alessandro. Pero bueno, la cuestión, que a ver si le vemos un cambio de tuerca. Información con la que hemos empezado también importante es de Jorge Javier Vázquez y que estarían pensando en ese año que tiene firmado quitárselo del medio, pero tanto él y yo pensamos que es complicado por el tema de que él ya ha presentado o ya le han confirmado como presentador de Superviviente 2023 y ya una vez que la han presentado ya es que mínimo desde que empieza hasta que acaba y tal ya casi le compensa dejarlo ahí, que haga un el se quede con los de luz nada más, que no vaya más a los Sálvame de por la tarde. Mussolino, gracias, Alessandro Mussolino. Y yo creo que casi, casi sí. Hasta si tiene hasta septiembre, yo creo que ya lo mantendrían hasta septiembre. Y eso sí, que vayan cayendo otros pesos pesados, ¿no? Poquito a poco. Que nada, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. A ver si mañana puedo hacer directo, ¿vale? Os lo diré. Si puedo preparo algo con alguien también que tengo. Sobre es que todavía no quiero decirlo, ya lo diré, ¿vale? Pero bueno, tenemos cositas preparadas, así que está muy pendiente. Sabéis que el horario así de directo que mejor me cuadra a mí 7:30, para que lo sepáis. Dar ese like, por favor, antes de irse, que ayuda muchísimo al canal. Y ahora cuando cerréis un comentario, ponéis, escribís hola y ya eso ayuda muchísimo al canal, ¿vale? Así que nada, un besito y buenas noches.